Bueno, nosotros hemos estado trabajando para las primarias, hemos recorrido 11 provincias argentinas y hemos logrado en 5 semanas de campaña más de 2 millones de votos. Bueno, con ese entusiasmo hemos seguido, hemos constituido el programa y hoy tenemos el programa, tenemos los equipos técnicos, tenemos también experiencia en gobernar una provincia como Santa Fe. Y sobre todo tenemos un gran entusiasmo. Y desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos que debe ser la Argentina un país federal, como dice la Constitución, estamos haciendo un cierre de campaña federal. Es decir, no en una concentración en una ciudad, sino en las principales ciudades del país estamos realmente llevando adelante un acto de cierre de esta campaña, porque nos permite también integrarnos, conocernos y valorarnos también como argentinos. Y ante la necesidad de salir de este pensamiento de blanco y negro, sos amigo o enemigo, enarbolamos la idea de crecer con la celeste y blanca, ¿no? Como idea también de inclusión social, de integración de los argentinos y de creer que también una patria con mayor dignidad para todos es posible. La Constitución de 1853 se logra a partir de reconocer la preexistencia de las provincias a la nación. Y las provincias, con sus líderes, con sus caudillos, con sus entendimientos y con sus desentendimientos, pero son realmente parte importante de la Argentina. Y allí es donde se producen las riquezas. No es en la ciudad de Buenos Aires donde se producen las riquezas. No, donde se produce, se trabaja, se construye, se piensa y se elaboran, digamos, propuestas para mejorar la economía, es desde el interior. Y por eso también, cuando la Constitución de 1853 habla de la necesidad de respetar los pactos preexistentes, está hablando precisamente de los acuerdos interprovinciales. Entonces, cuando tiempo después, mucho tiempo después, pero finalmente se constituye la región centro, es una palanca de desarrollo extraordinario porque permite que lógicas productivas comunes, como tienen Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, puedan realmente llevar adelante una propuesta integradora de la Argentina y una polaridad con ese gran conglomerado que es la ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que, por ejemplo, podemos rescatarlas. Yo creo que el ingreso por hijo realmente es muy importante. Lo que está haciendo el INVAP en Río Negro, en Bariloche particularmente, es muy importante. Estamos construyendo satélites. Esta rapidez ahora para entregar los DNI, pasaportes, en fin, también son hechos importantes. Pero también hay otros hechos importantes, ¿no? Tener una economía confiable, una economía creíble, una economía que invite al inversor a tener la posibilidad de reinvertir sus ganancias en el propio país. Fíjese que en septiembre se fugaron del país 3.800 millones de dólares. Estos no vuelven. Entonces, muchas veces no cuesta trabajo conseguir un crédito externo y resulta que es aquí donde se está produciendo esa riqueza. Entonces habría que hacerlo atractivo para que gran parte de ese dinero se pueda reinvertir en el país.